Bueno, pues bienvenidos otra vez al segundo taller que vamos a hacer de los talleres de hardware sobre software libre de Dynitec en colaboración con Iriki Labs, que es un proyecto de Tabacalera. Galera. Hoy es el segundo taller. En el anterior taller hablamos sobre Raspberry Pi y BeagleBone Black, que son dos ordenadores, microordenadores de hardware libre. Explicamos un poco el funcionamiento, de dónde vienen, etcétera. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la nueva era de la fabricación digital o de lo que en Internet se empieza a hablar de la tercera revolución industrial que se supone que viene y un poco el tema de las impresoras 3D, que es un poco no sé, el símbolo de esa tercera revolución. Tenemos dos, esa no funciona porque se nos ha roto esta semana, la vamos a arreglar, pero esta sí que funciona y imprime bastante bien. En principio os voy a hacer un poco una introducción para que entendáis un poco de qué se está hablando en Internet y cuál es de qué viene eso de la tercera revolución. Y luego vamos a ponernos a imprimir un poco. Tengo unas cosas que os voy a regalar luego, pero como tarda bastante en imprimir, pues imprimiremos alguna pieza pequeña. Y bueno, pues eso es un poco, es más introductorio que otra cosa, ¿vale? Bueno, el verde estoy, no se ve muy bien. Lo primero que os explico un poco qué es una revolución industrial, supongo que habréis dado vosotros en clase y os voy a meter un poco de chapa, pero la primera revolución industrial empieza un poco a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX con dos tecnologías que fueron la máquina de vapor, que trajo máquinas para poder moldear el hierro con fuerza, y el tren de vapor, que es el que dio la oportunidad de mover mercancías de un sitio a sitios más largos, ¿no? Y la hiladora Jenny, que permitió tener ropa prácticamente a todo el mundo. Estas dos tecnologías cambiaron el funcionamiento del planeta, por lo menos de lo que nosotros conocemos como Europa y América, de una forma brutal, porque hasta entonces solo había pueblos, se producía la comida en cantidades muy pequeñas y no todo el mundo tenía ropa, solo el que tenía acceso a pieles, etc. Esto cambió el funcionamiento, la gente empezó a tener ropa, se empezaron a crear las primeras ciudades, empezó a haber comida para todo el mundo. Gracias a las máquinas de vapor se pudieron empezar a hacer mecanizados de piezas. Un poco, para que os hagáis una idea de cómo una tecnología que parece hoy en día bastante sencilla, como el vapor o una hiladora de ropa, pues en su momento fue un cambio brutal, ¿no? La entrada de esa tecnología. Con esto empezó lo que nosotros conocemos como industrialización, empezó a haber pasar el cambio de gremios a industria, a fábricas, no como las conocemos hoy en día, pero empezó a haber fábricas donde se empezaba a producir productos para vender, ¿vale? Hasta entonces era solo gremios, había gente que sabía hacer cosas de forma manual. Aquí se empieza a automatizar un poco el proceso de fabricación de cosas, ¿vale? De una forma todavía bastante sencilla, sin automatización o sea, no había procesos automatizados, sino gente que hacía lo mismo, pero todos a la vez, y no había mucho orden. Un poco más tarde, pues no sé. Comienza entre 1850 y 1870 lo que nosotros llamamos la segunda revolución industrial. La entrada del motor de combustión interna cambia el concepto de las máquinas de vapor y se puede empezar a producir otro tipo de máquinas. Y el hecho de que empiece a producirse máquinas de motor de combustión también hace que empiece a haber mecanizado para poder hacer estas máquinas. Y sale el coche, el famoso coche de Ford, y con esto pues las fábricas empiezan a producir en serie, ¿vale? Esto traje lo que nosotros conocemos ahora el capitalismo, vender, o sea, producir lotes grandes para poder vender, que todo el mundo tenga un sueldo, todo el mundo con ese sueldo compre los productos que producen otros, etc. Y un poco de innovaciones, gracias al coche, pues empezó a haber innovaciones tecnológicas, científicas, sociales, económicas, como más o menos hasta que hemos llegado hasta aquí. Poco rápido, ¿eh? Pero si meto alguna gambada histórica me corregís porque no tengo mucho. Bueno, pues con el tema del coche empezó a Ford se le ocurrió, bueno, entre otros, no solo a Ford, pero bueno, él se lleva siempre la medalla de producir las cosas en serie, ¿vale? En vez de producir todos un producto por persona, o sea, yo produzco todo el producto desde que empieza hasta el final,
a Ford se le ocurrió que cada persona tuviera una tarea y esa tarea, sumada a las tareas del resto, acababa en un producto. Pero tú haces una tarea en repetidas ocasiones y sale un coche entero, pero tú solo pones una rueda. Otro pone la puerta, etcétera. Eso hasta entonces no, nadie se le había ocurrido, ¿vale? Entonces el producto es el que se mueve, no es la persona la que se mueve. Eso es un poco el cambio de concepto y esto sale, esto crea lo que se llama automatización de procesos. En estos momentos todavía era una automatización por persona, una persona hacía siempre lo mismo, había algunas máquinas, pero era una automatización mecánica, no había nada digital, ni electrónica, ni nada de ese tipo. En esta época ya Alan Turing empieza a hacer su primera máquina de automatización, pero todavía es algo mecánico y no tiene nada de electrónica. Pero él ya postula que se puede hacer automatización de procesos, ¿vale? Pues fabricación en serie de Ford, de su primer coche, pues rápido, pero bueno. Tiempo bastante más atrás, después de que Alan Turing sacara su primera máquina, etcétera, empieza a ver los primeros sistemas de automatizado con válvulas de vacío, etcétera, máquinas mecánicas que automatizaban procesos y al mismo tiempo se empezó a desarrollar la parte electrónica, la parte informática, un poco más tarde, el tema de tarjetas perforadas, sistemas que automatizaban procesos mecánicamente, que luego lo que nosotros conocemos ahora electrónica, pero ya tenía esa base mecánica de ceros, unos, cuándo tengo que hacer, cuándo no. La máquina sí que iba haciendo sus procesos de automatización para quitar esa carga a los individuos que trabajaban en la fábrica de hacer todo el rato lo mismo, sino que lo hiciera una máquina, ¿vale? Y tú te encargarás de arreglar la máquina. Ahí me he saltado ahí un montón de cosas históricas de huelgas contra máquinas, etcétera, pero bueno. Bastante más tarde, ya hace no tanto, pues esos ordenadores que ocupaban salas enteras y eran capaces de hacer simplemente cálculos numéricos, empezaron a encargarse de hacer el cálculo numérico y hacer una acción en la máquina, ¿vale? Juntar la parte de cálculo de placas perforadas a las máquinas de automatización mecánica que os he dicho antes, que iban con vapor, etcétera. Y de ahí pues nació el tema de controladores lógicos programables, que hoy en día los PLCs son muy pequeños, pero antes eran muy grandes. Esa es una tecnología que, si habéis estudiado electrónica, no sé si en las demás titulaciones se da, pero creo que sí. Pues PLC es lo que conocemos nosotros, que van montados en un rack y lo que hacen es, pues eso, es un ordenador muy simple, muy simple, muy simple, que se dedica a repetir y hasta el infinito y más allá un programa que tú le metas de, pues, entradas, salidas, lo que dijimos el otro día, un poco de Arduino. Esto hasta hace nada, y hoy en día todavía en las industrias es una de los sistemas más utilizados para automatizar procesos que sean sencillos y que sean siempre iguales. Es uno de los sistemas más utilizados, sobre todo porque es robusto y porque no tiene mucha tontería. Simplemente es un programa que se ejecuta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Luego se han modernizado cosas, se le han añadido pantallas táctiles, etcétera, pero es un sistema bastante simple de automatizar cosas, ¿vale? Es caro y está solo al alcance de empresas medianamente grandes. Hoy en día ya hay diferentes gamas, pero al principio los PLCs pues era como algo que solo tenía acceso a industrias que tuvieran máquinas grandes, ¿vale? De ahí empezó también, bueno, al mismo tiempo que empezaron a desarrollarse los sistemas de control en las empresas, la informática pues fue creciendo y salieron los primeros PCs, personal computers, etcétera. Se empezaron a hacer placas más pequeñas, ya electrónicas sin válvulas de vacío, electrónica, como conocemos ahora, y de ahí pues empezó a computerizar el sistema de mecanizado de piezas, que es lo que tenemos en la industria de Guipúzcoa. Básicamente se ha basado en mecanizado, que es lo que más tenemos, y esto se hace con un sistema, pues bueno, esto ya es bastante avanzado, pero control numérico por computadora, que no sé si conocéis, si habéis utilizado alguna vez los sistemas que utilizan, que son códigos, se llaman G-codes, que luego hablaremos. Mecanizado en entorno, fresado. Aquí en Guipúzcoa, a nivel Euskadi, pero sobre todo en Guipúzcoa, hemos sido los punteros y seguimos siendo a nivel mundial de las industrias más punteras en el tema de CNCs, de fresadoras y tornos.
¿vale? Con esto se pueden mecanizar piezas, sobre todo metálicas, de acero, de, no sé, de hierro, etc. Pero al mismo tiempo, en Estados Unidos nace lo que es, bueno, se descubre las propiedades del plástico, del petróleo, y sale la primera máquina de moldeo inyección. Y mientras nosotros aquí nos dedicamos a desarrollar mecanizado piezas metálicas, en Estados Unidos sale el boom del plástico y empiezan a aparecer productos de plástico por todas partes, que ha seguido creciendo y sigue creciendo en torno a un, no sé, lo estuve mirando, el dato era en los últimos 50 años un 25% de productos anualmente se hacen, o sea, mayor, pues no sé exactamente cuál es el dato, pero es una locura, todo, o sea, todo lo que nos rodea tiene plástico, ¿vale? Nosotros seguimos haciendo mecanizado y somos los mejores en mecanizado, pero la mayoría de los productos, sobre todo, tiene plástico. Moldeo por inyección, que consiste en que unos granitos que están aquí se meten a una compactadora, la compactadora empuja el plástico por unos tubitos y se mete en un molde que se ha mecanizado, que es lo que hacemos aquí, el mecanizado, y de ahí luego se enfría y se saca el plástico, ¿vale? Es como se hacen los Legos y pues la mayoría de las piezas que conocemos se hacen de esta forma. Esto supone una revolución porque permite hacer productos impensables hasta entonces. Cualquier cosa que veáis tiene plástico, imaginaros que todo esto tuviera que ser de metal. O sea, sería mucho más caro, mucho más difícil y mucho más trabajoso hacerlo, ¿vale? Bueno, como os he explicado, al mismo tiempo que se desarrolla el tema de diferentes máquinas y sistemas de control de este tipo de máquinas, la informática personal también va creciendo, cada vez las empresas hacen chips más pequeños y empiezan a aparecer los sistemas embebidos, que serían pues parecidos a lo que nosotros entendemos de un ordenador de casa, pues un PC de portátil, pues esto sería un ordenador grande, esto es un ordenador pequeño. Esto ocupa menos espacio, en el fondo es lo mismo porque un PLC no es más que un ordenador que no tiene escritorio y no tiene nada, solo ejecuta un programa mil veces. Los sistemas tienen un sistema operativo dentro y son capaces de ejecutar más tareas que una sola a la vez, son cosas un poco más potentes, ¿vale? Y sobre todo tienen forma pues como esto que vemos aquí, es una placa electrónica, dentro pues tiene transistores y etcétera. ¿Vale? Es un poco, bueno, es un sistema embebido. Bueno, ya más adelante seguimos, pasa la historia y aparece de repente Arduino. ¿Vale? Como os he dicho, hasta hace nada los sistemas de control electrónico estaban al alcance de muy pocos. Los PLC son caros y son robustos, pero son caros. Y es una tecnología que para lo que hace, que es reproducir un programa, realmente el precio funcionamiento, lo que estás pagando sobre todo es que es robusto, que dura muchos años y que es una tecnología que no avanza mucho. O sea, las pantallas táctiles que hay hoy en día todavía para PLC son bastante simples, no tienen nada que ver con la tablet que conocemos. Son de 4 o 5 puntos donde puedes pulsar y son... El sistema es para la industria, no es para hacerlo bonito, para ejecutar Angry Birds. O sea, lo que quieres es que sea robusto y que dure y que no falle, etc. Pero con los sistemas embebidos empieza a poder programar electrónica directamente dentro de la máquina. No necesitas un sistema de control de todo el proceso directamente. Empiezas a utilizar ordenadores con tablas de adquisición de datos, que adquieres los datos de los sensores de la máquina y va a un ordenador, o pones un sistema embebido en medio que controla pero te envía información. Empieza a ser más, los procesos son más específicos y sobre todo son más técnicos. Empiezas a querer tener más datos de la máquina, no es un proceso que se repite todo el rato, empiezas a tener máquinas que tienen más de una tarea posible o que en la misma máquina se producen diferentes productos y quieres hacer cambios de cabezal, por ejemplo, que sea automático. Todo eso requiere una electrónica un poco más complicada, ¿vale? Los PLCs han ido avanzando, pero al mismo tiempo los sistemas embebidos también han ido avanzando. Entonces llega un momento en el que más o menos hoy en día un PLC, hay PLCs con sistema operativo Windows, no tiene ningún sentido, es un sistema embebido, pero no se llaman PLC. O sea, se va caminando prácticamente hacia el mismo camino, que es un control completo de todos los datos de unas máquinas, etc. Y los sistemas embebidos son placas electrónicas. El problema de las placas electrónicas es que hacerlas es bastante complicado, ¿vale? Hasta hace nada solo te hacían placas electrónicas a medida en lotes muy grandes y en empresas pues específicas. Tenías que mandar diseños a China y
pues eso, tenías que llamarte Siemens para que te hicieran placas electrónicas a medida. Yo, Joseba Eguía, le llamo a la empresa y me dice, no, no, ¿tú quién eres? A mí no me preguntes nada, yo solo hago placas electrónicas a medida para empresas y en lotes muy grandes para hacer móviles, para hacer ordenadores, etc. Pero esa tecnología también ha avanzado y hoy en día hay máquinas para hacer placas electrónicas que son bastante más moldeables, se pueden cambiar más fácil. Los robots de pick and place también pues, han ayudado bastante a que se puedan hacer placas a medida en lotes más pequeños. Entonces aparece gente que dice, yo me voy a hacer mis placas en casa, me compro un horno de rayos UVA, me hago yo mi pick and place. Empiezan a hacerse sus propias placas en casa y a hacer un poco de contra a esas empresas que solo quieren que se hagan las placas electrónicas en lotes grandes para tener unos beneficios muy grandes, etc. ¿Vale? Como os expliqué el otro día, pero bueno, para lo que no estabais, hay un grupo de personas que, de forma análoga a lo que conocemos como software libre, deciden que ese software que están haciendo unas empresas muy grandes para ganar mucho dinero debería ser público, debería ser accesible por todo el mundo, por dos sencillas razones. Una, la seguridad del propio software, porque si no sabemos qué hay dentro de ese programa, nos puede meter software que no nos interesa. Tú, cuando te descargas Adobe Photoshop, solo quieres retocar fotos, no quieres que te miren las cuentas del banco. Si no tenemos acceso al código, no sabemos lo que nos estamos instalando. Esa es una razón. Y la segunda razón es que si ese código es abierto, cualquier persona puede introducir cosas que mejoren el programa y todo el resto de la comunidad puede controlar qué es lo que se añade y qué se quita, ¿vale? Pues hay gente que dice, ¿y por qué no hacemos lo mismo en hardware? ¿Por qué no hacemos placas electrónicas que sean a nuestra medida, que las diseñemos entre todos los electrónicos, artistas, etcétera, que necesiten estas placas? Y que además, sepamos perfectamente qué es lo que tiene y de esa forma nos aseguramos que esta electrónica no lleva nada dentro que no nos interese a tener a nosotros. Pues Máximo Banzi y Cuartelles se sientan un día y deciden hacer una electrónica muy básica para los colegios, para que unos niños puedan conocer realmente qué hay dentro de un ordenador, qué hay dentro de este proyector, qué hay dentro de la impresora, porque todo eso tiene electrónica, pero no se sabe lo que hay ahí dentro. Las máquinas industriales tienen electrónica dentro, pero nadie sabe lo que hay, menos el que lo diseña. Pues ellos deciden hacer una electrónica para que los niños puedan aprender y decir, pues funciona así. Con esto puedes replicar cosas. ¿Vale? Hicieron el primer Arduino, hicieron pruebas, publicaron y crearon una plataforma web donde la gente podía colaborar, dar sus ideas para desarrollar una placa entre bastante gente. Poco a poco la gente se va metiendo al proyecto y nació pues la primera Arduino 1 y de ahí todo el desarrollo de placas electrónicas de hardware libre que ha permitido hacer otras cosas, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Esto ha permitido que haya un estándar dentro de lo que cabe de una placa electrónica que es reproducible por cualquier persona en su casa, se puede comprar en una tienda, pero te la puedes hacer tú, los planos están en internet. Si tienes acceso a un horno o una placa de este tipo, alguien que te haga la placa, lo puedes hacer tú. Y con eso, y con la plataforma que os he dicho de poder publicar todo lo que desarrollas en esta plataforma electrónica, cualquier persona que quiera hacer un proyecto puede encontrar en internet esa programación y hacerlo. Es justo lo contrario a lo que hacen las PLCs. Las empresas de PLCs te venden una electrónica que no sabes lo que hay dentro, solo tienes entradas y salidas, que solo funciona con su software, tienes que aprender a programarlo con su software y además las librerías no se comparten entre empresas, solo tú tienes tus librerías de automatización de procesos. Esto hace justo lo contrario. El hardware es abierto, todo el mundo puede hacerse sus placas en casa, en su empresa, lo que quiera, y además se publica todo, con lo cual la revolución del trabajo la evolución del trabajo es mucho más fácil, porque todas las empresas o todas las personas pueden ver qué han hecho otros y se avanza mucho más rápido en mejorar los sistemas de automatización, en mejorar sistemas de cierres de puertas, etcétera, un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Bueno, os voy a pasar, los que estuvisteis ya habéis visto, pero esto sería en la revisión 3 de Arduino. Bueno, espera, antes de pasar ahí. Entonces, Arduino como placa electrónica te permite controlar máquinas porque tiene entradas
y salidas, que serían estos pines de aquí, con un procesador o un PIC que llamamos, que es una máquina muy tonta que lo que hace es, como, igual que los PLCs, ejecutar un programa infinitas veces, una y otra vez, ¿vale? Tienes esto, creo que es Ethernet, tienes a la alimentación, pues es una máquina, esto sería una placa muy 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 sencilla de trabajo, ¿vale? Como les decía, esto te permite programar máquinas igual que lo hace un PLC, porque ejecuta el programa varias veces o infinitas veces, etc. A un hombre, a un profesor de universidad en Estados Unidos, se le ocurre hacer una impresora 3D, ¿vale? Ahora está muy de moda, pero tenéis que saber que esta tecnología lleva bastantes años, prácticamente desde que se inventó, bueno, desde que se desarrollaron las máquinas de inyección de plástico, existía tecnología para poder hacer más o menos lo mismo, pero en vez de en un molde, que es lo que hace la inyección de plástico, simplemente lo extruyes y lo posas. Esa tecnología, y hay varias empresas que llevan haciéndola bastantes más años de lo que nosotros pensamos, concretamente unos 60 años en el mercado. Ahora de repente es como súper nuevo, pero ahora es nuevo, ¿por qué? Porque este hombre lo hizo con Arduino y publicó el código de programación de la impresora 3D que creó, y además publicó los planos y los materiales que se tenían que utilizar. Y además le dio más vueltas y dijo, la voy a hacer autorreplicable. Una vez que he impreso, o sea, que he montado una impresora 3D, esa impresora 3D puede imprimir piezas. Por tanto, imprime piezas para hacer otra igual. Y así otra y otra, y se autorreplican, ¿vale? Entonces es mucho más barato, porque una vez que tienes la máquina hecha, no tienes el gasto de la máquina, la tienes tú, la puedes hacer piezas para otra persona. Os voy a poner el vídeo de la primera impresora que hizo este hombre, que se llama... No, apaga si quieres todo, tampoco. Estas dos, sí. Que se llama Darwin. A ver si conecta a internet, porque no sé cómo andamos hoy con lo del incendio, no sé si va a cargar. Son 2 minutos y medio, lo voy a adelantar cuando vaya cargando. Pero para que veáis, este es el primer vídeo, creo que es del 2006, es el primer vídeo que publicó este profesor en el laboratorio de su universidad, montando la Darwin, que es la primera impresora 3D de hardware libre que salió, no al mercado, sino que salió en internet, ¿vale? Voy a ir adelantando porque es un poco coñazo. La calidad del vídeo, la verdad es que es brutal, HD full, pero bueno, es 2007, o sea, hace muchos años. Creo que era 2007, 2005, algo así. Bueno, como veis, la estructura en un principio era cuadrada. El tío no tenía, bueno, tenía acceso a una impresora 3D en su laboratorio y decidió replicar una estructura parecida con materiales de la ferretería de su comunidad, con motores paso a paso comprados desde China y la electrónica de Arduino, que aquí todavía era una Arduino normal porque no había un Arduino Mega, y se las veía, se las deseaba. No había una placa electrónica de control de motores como hay ahora, se la fabricó él mismo y subió los planos, y fue un poco el primer sistema de control para motores que hubo en Arduino. Arduino, o sea, llevaba muy poco tiempo en el mercado todavía, acababa de lanzarse, y este hombre pues se le ocurrió que si había un estándar, o si podía llegar a ser un estándar, pues que con este sistema podía hacer una impresora que se autorreplicara y te permitiera hacer bastantes cosas que, bueno, ahora os explico. Bueno, ya veis un poco la estructura. Tenía muchísimos problemas de estabilidad, vibraba un montón, era una impresora que imprimía bastante mal. Estuvieron prácticamente un año y medio haciendo pruebas solo en el laboratorio, y hasta que salió la primera impresora replicada de la suya, tardaron pues casi un año en que una persona externa al equipo de desarrollo de esta impresora se hiciera una, ¿vale? La revolución que viene con esto es que, como os he explicado, hasta ahora
la fabricación de productos siempre ha estado en la industria, desde los gremios, que eran los que sabían hacer solo una cosa, y si no estabas en ese gremio no podías fabricar nada que no fuera de tu propio gremio. Después, con la hiladora y con la máquina de vapor, se fabricaba en fábricas, pero en una fábrica solo se hacía una cosa. Más adelante, con la automatización de procesos, se fabrica en lotes, como se hace hoy en día todavía en las empresas. Pero esto te rompe totalmente los esquemas, porque con una tecnología que es de alcance de cualquier persona puedes fabricar cosas en tu casa. Por tanto, ya no estás sujeto a lo que una empresa decida o deje de decidir, sino que en base a lo que nosotros conocemos como hardware libre y software libre, podemos desarrollar productos entre todos en internet, colgarlos y cualquier persona los puede fabricar en su casa. Por ahora es una tecnología que es bastante, no sé, incipiente, por decirlo de alguna manera. Luego se enseña algunas piezas de impresoras hechas de hardware libre y piezas impresas en una impresora que tenemos en la escuela de una empresa que las vende, que no son de hardware libre. La diferencia es bastante grande en la calidad. Y no se puede imprimir cualquier cosa con impresoras 3D, pero como veis, la mayoría de las cosas tiene plástico. Hoy en día tú puedes hacerte tu sistema de control para una máquina, imprimirle una pieza, una caja, un soporte y ponerlo en la máquina. No hace falta comprar un PLC, lo puedes hacer tú. Entonces rompe absolutamente los esquemas. Esto es lo que se llama la tercera revolución industrial. Aparte del tema de la distribución de energía, que eso ya no me voy a meter, pero podéis leer en internet, en Wikipedia hay entradas bastante interesantes que hablan de lo que puede llegar a ser la tercera revolución industrial. Yo soy un poco escéptico, hay mucha gente que dice va a ser la revolución que va a cambiar el planeta, no lo sé. Lo que yo sé es que yo, mi primera impresora en mi casa, tardaba 50 minutos en imprimir un documento, iba mi. Estas impresoras todavía pues me recuerdan a esa, la primera HP que tuve en casa, la de Desinkjet 600, que pff, o sea, era un desmadre, imprimía mal de mil veces, el cabezal echaba tinta, era muy lento. Pero hoy en día tenemos impresoras de tóner, imprimen a toda leche, las de tinta, de inyección de tinta también imprimen muy bien. Tenemos una calidad que antes solo tenían en imprentas en nuestra casa, y eso pues con los años ha evolucionado. Entonces puede ser, puede que esto ocurra. Hoy en día pues incluso las impresoras comerciales más baratas todavía están muy lejos de que en tu casa puedas imprimir piezas de repuesto, como se dice, pues para, se me ha roto el mandito de la lavadora, pues es probable que todavía nadie lo haya diseñado para arreglarlo. Y las empresas por ahora no se dedican tampoco a publicar sus piezas de repuesto, porque ellos tienen un mercado también en lo que es el tema de repuestos. Pero puede ser, la plataforma está ahí y las posibilidades de que cambie este sistema de fabricación de productos están ahí. Podemos llegar a ver en un momento dado impresoras comerciales de este tipo en nuestras casas que nos permitan producir piezas y que se rompa un poco ese ciclo de obsolescencia programada que nos están diciendo que existe. Yo creo que es difícil, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Dinitec, yo creo que es lo que intentamos transmitir. Yo en Iriki Labs, que es donde estoy trabajando, por eso hacemos estos talleres, para que veáis que si se quiere, se puede llegar a hacer. Hoy en día hay empresas que se dedican a vender impresoras 3D. Irán mejorando, digo yo. Igual que empezaron HP a hacer sus primeras impresoras, pues han ido mejorando. Veremos lo que ocurre, pero bueno, esto era un poco la introducción. Y ahora os voy a enseñar un poco, bueno, el tema de las impresoras. Ay, espérate, ¿dónde está el ratón? El tema de las impresoras, como a este hombre se le ocurrió hacer que fueran replicables, nació lo que se llama RepRap. No sé por qué, Replication, no, algo será, no sé. Que se dedica, o sea, que tiene de base replicar impresoras y que a medida que se vayan fabricando nuevas impresoras de las anteriores se vayan mejorando los diseños, y en internet pues hay un montón de gente colaborando. Es un proyecto que tiene una Wikipedia donde todos los diseños de impresoras están ahí, tú puedes entrar y colaborar en el diseño de la siguiente impresora que se está diseñando. Empieza a haber diferentes modelos, hay, de hecho ya hay impresoras Delta, no sé si conocéis los robots Delta de Pick and Place, que tienen tres ejes verticales en vez de horizontales como estos. Luego os pondré algún vídeo. O sea, hay mucha gente, cada vez hay más gente, porque cada vez hay más impresoras. Hay
no sé, miles de personas en el mundo que están colaborando en hacer impresoras que funcionen mejor, que impriman mejor. Y vosotros también, si os gusta, podéis meteros ahí, meter horas para que la comunidad tenga mejores impresoras, ¿vale? En España tenemos lo que se llama The Clone Wars, que es dentro del proyecto RedBrowse, la parte de hispanohablante, que sería España y Latinoamérica. Y bueno, os enseño un poco para que os hagáis una idea. Está sin actualizar desde hace bastante tiempo, pero este mapa de aquí abajo sería el árbol genealógico de las impresoras conocidas, porque ahí, como la nuestra, por ejemplo, no está de alta ninguna de las dos en el proyecto de Clone Wars, pero hay gente que la sube y dice, yo le llamo, yo qué sé, pues Luke Skywalker, y de ahí sale otra, y de ahí sale otra, y la gente va subiendo, ¿vale? Bueno, igual me muevo a mano. Aquí está el inicio del proyecto RedWrap. Para que veáis, bueno, no os he explicado MakerBot porque no nos caen muy bien en el mundo del hardware libre. MakerBot es una empresa de un tío que empezó a hacer impresoras 3D con Arduino y luego privatizó su empresa y ahora vende impresoras 3D nutriéndose de la información que consigue en RedWrap, pero no publica sus impresoras como hardware libre, ¿vale? Solo las vende. De hecho, son las que hay ahora en Media Market de MakerBot. Entonces, para nosotros es el hijo puta que nos roba las ideas. Es como Windows, hay que matarlo. Pero bueno, si queréis compraros una, pues os gastáis un pastón y tenéis una parecida a esta, solo que tiene una cúpula muy bonita. Las primeras que se compraron en España fueron las de MakerBot. Aquí veis la primera generación, que son todas impresoras compradas físicamente. Las primeras MakerBot sí que eran de hardware libre. Como veis, mierda, no sé dónde estoy, ¿vale? De ahí, pues las primeras dos impresoras fueron en la Asociación de Robótica de la UC3 de Universidad Carlos III de Madrid, creo que es, y su departamento de electrónica fueron los primeros que compraron las MakerBot de MakerBot. Y de ahí desarrollaron las primeras de hardware libre, que ya en España las primeras que se hicieron no fueron la Darwin, sino la Mendel, que fue la evolución que hicieron los de Estados Unidos de la primera impresora cuadrada a una que tenía un poco la pinta de esta, ¿vale? Esta sería la tercera. Después de Mendel salió la Pulsa Iteración 2, que es esa de ahí, ¿vale? Esto estaría en esta. Aquí está la Mendel, aquí ya está la Pulsa Iteración 2 y empieza a haber otro tipo de estructuras, etcétera. Para que veáis, esto es un poco el árbol genealógico de las primeras impresoras que serían las conocidas, porque todavía había cuatro gatos en internet, o sea, había 25 personas en la wiki de RepRap de España haciendo impresoras, eran cuatro perlaus. En Donosti había dos personas que estaban metidas en ese proyecto por afinidad un poco con Arduino. En Tabacalera se hizo el primer cursillo en 2009, creo, donde los chicos de Arquimaña, no sé si conocéis, hicieron de las primeras impresoras que se hicieron en Donosti, bueno, organizado por Dani Artamendi, que no sé si habéis visto el vídeo, luego os pongo el enlace. Hay un vídeo en el que se explica el proyecto Arduino un poco entero y al final sale un chico de Artelecu, que es Dani Artamendi, que es uno de los que metió un poco ese mundillo del hardware libre en Donosti, en las de aquí, ¿vale? Y luego Iván Blasco, que es un chico de Carrasquero, que él trabajaba en una empresa de mecanizado, era tornero, y bueno, pues ahora se ha metido en este mundo y la verdad es que está dando charlas por toda España sobre hacer impresoras. De hecho, esta la hemos hecho en un cursillo dado por él. Y bueno, pues es un poco para que veáis. Podéis entrar en la página de RepRap y ver la infinidad de impresoras que están dadas de alta con su nombre y el autor. Hay una persona que colabora bastante en la zona norte, que es Liza Rascune, que es un chico que estudió aquí mecánica y es el que está moviendo un poco la zona de aquí de impresoras. Ha hecho un par de charlas en la escuela, pero bueno, esto es un poco para que veáis. Estas son las primeras, que están todavía sin actualizar, y luego ya está la lista en tablas, que es una barbaridad las que hay. A ver si carga. A partir de las impresoras 3D, pues como son impresoras, o sea, son máquinas que tienen tres ejes de libertad, hay algunas personas que se les ocurre hacer otras máquinas. ¿Por qué no utilizamos la capacidad que ya hemos adquirido de gente que ha desarrollado la electrónica y las estructuras para hacer movimientos de tres ejes para hacer otras cosas? En vez de depositar plástico, que luego os explico cómo funciona,
vamos a hacer corte, por ejemplo, porque las fresadoras son caras y es difícil conseguir una si no tienes mucho dinero. Tienes que ser una empresa, necesitas mucho espacio, son grandes. Vamos a hacer una fresadora, por ejemplo, de hardware libre y vamos a publicar todo, ¿vale? Pues se les ocurre hacer una fresadora, es una de ellas, hay varias de hardware libre, el Sapeoco. Es un poco largo el vídeo, pero... Como veis, tiene un eje, bueno, se ha parado, el otro eje sería este de aquí y el otro eje sería el del carro completo, ¿vale? Y lo que hace es, pues eso, tiene una fresa y hace cortes en madera, en espuma, en polispan, a ver si... ¿Vale? Está todavía en desarrollo, están en beta, o sea, los que pagaron en Kickstarter, tú puedes pagar diferentes bloques y el que más paga pues se lleva más cosas, digamos, tú les das dinero a cambio de que luego cuando el proyecto se desarrolle, entonces así ellos consiguen una financiación inicial y luego tú te llevas algo, pues goteo, no sé si conocéis, también funciona igual, pues los que pagaron los que más se han llevado las beta. Que es el... Bueno, pues estos son unos chicos franceses, creo, que pagaron la beta y la están montando. Todavía está en proceso de prueba porque el láser es más peligroso. Te puedes quemar, te puedes cortar el dedo si pasa por encima de tu dedo. No es como... Bueno, la fresa también, pero bueno. Es más peligroso y además es más difícil conseguir un láser. En un inicio era un lector de Blu-ray que lo rompes, te sacas el espejo y el lanzador de Blu-ray, le metes más potencia y corta. Pero bueno, ahora, no sé, la idea es que sea una cortadora, un corte láser de verdad. Esto, por ejemplo, lo tienen los de Arquimaña comprado y cuesta una pasta. Hacerlo cuesta una pasta también, pero menos dinero, ¿vale? Esto igual no es tan accesible, pero si lo se consigue hacer, igual que la primera impresora, igual no es excesivamente potente, pero poco a poco pues se puede conseguir algo que sea más fácil de tener. Y esto se llama Láser Saur. Os voy a poner el vídeo de cómo se mueve, pero como veis tiene una cúpula para que se cierre y se abra y no te puedas quemar los ojos. Y bueno, aquí lo está moviendo con el ordenador el primer día que han conseguido que se monte. Como veis, de la primera Darwin las estructuras empiezan a ser bastante más potentes. Este tipo de perfil extruido de metal, creo que se llama Maker Gear o Maker Bean o algo así, hay diferentes empresas. Te permite hacer estructuras bastante grandes, metalizadas, y es bastante potente. La Sapeoco también lleva esto y ahí empieza a haber impresoras ya con este tipo de estructuras. Vale. Como veis ya, pues tienen un, no sé cómo se llama esto, pero que se utiliza en electrónica para llevar los cables, ya no tienes cables al aire. La gente empieza a darle al coco y se empiezan a aplicar cosas que se han hecho en industria, pero de forma libre. Cualquiera puede comprar esto y también... Como hay demanda, hay empresas que empiezan a vender cosas que igual solo vendían a empresas al público. Los motores paso a paso al principio se compraban en China. Hay empresas que ya están vendiendo aquí porque han visto que hay demanda y vamos a vender por hacer negocio. Y internet es una herramienta perfecta para poder vender sin tener que fabricar lotes descomunales pues a personas físicas y no a empresas. Y luego, pues bueno, como os he dicho, hay gente que le está dando mucho al coco, a ver si carga. Las impresoras Delta, no sé si conocéis el funcionamiento de un robot Delta, que sería un pick and place, o bueno, pues son impresoras o máquinas que tienen tres ejes verticales que hacen que se mueva, bueno, por el esto mecánico, no sé cómo se llama, el momento de no sé qué, pues se mueve el cabezal en los tres ejes, no carga, pero bueno. La Rostock es la primera que ha salido, que lo hizo un tío inglés, creo. Como veis, es muy, 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 mucho más preciso que un eje directamente horizontal. Puede imprimirlo más rápido y además la impresora se puede intercambiar porque no tienes más que cambiar el cabezal por otra cabeza distinta y podrías hacer, pues, con una ventosa, por ejemplo, electrónica, podrías hacer un pick and place en tu casa que te permite hacer placas electrónicas. Tú pones aquí todas las placas ya preparadas y el pick and place te cogería de una caja y te iría poniendo sus componentes. Eso es que lo puedes hacer en tu casa, es una locura. No sé si sois electrónicos, pero es una locura. O sea, eso, este tipo de máquinas se han desarrollado. La máquina más rápida de este tipo en España, bueno, en el mundo, se ha desarrollado aquí en Miramón, en una empresa.
la más rápida, que es una, mucho más rápido que esto, pero bueno, para que os hagáis una idea, que hay empresas tecnológicas que están desarrollando esto y hay un tío que ha dicho, pues yo lo sé hacer y lo hago. De hecho, la semana que salió esto, vinieron los de Fatroni, creo que fue el año pasado, a darnos una charla y nos enseñaron una Delta en plan que movía cajas en una sala. Y es como, es una tecnología súper avanzada. Y dice, pero si hay un tío que lo está haciendo. Y además es escalable, porque al final los planos están en internet. Yo puedo hacer esto todo lo grande que quiera. Si tengo dinero, lo puedo hacer. ¿Vale? Bueno. Entonces, os voy a explicar ya más a fondo cómo funciona ¿no? impresoras 3D. Os explico un poco las diferentes máquinas que empieza a aparecer. Y bueno, pues podéis seguir en internet todo el desarrollo ferviente que hay de máquinas, de gente que hace cosas de calentón, digamos, que hay en internet ahora de estas máquinas. Os voy a explicar cómo funciona una impresión en tres dimensiones, desde el diseño en tres dimensiones al objeto físico, ¿vale? Y luego ya os voy a explicar más a fondo directamente en la máquina cómo el plástico que viene en estas bobinas, que os voy a pasar, ¿vale?, se convierte en un objeto físico. Esta bobina sería de la impresora cara, que le llamamos nosotros, que es la que tenemos en la escuela. Costó la impresora costó 60.000 euros y la lavadora correspondiente, porque necesita ser lavado, cuesta otros 5.000, creo que era. El cartucho, que le llaman, que es una bobina de 750 gramos, cuesta 120 y pico euros. O sea, que imprimir cada pieza cuesta un ojo de la cara. Entonces está ahí en la escuela, la podéis usar si queréis, pero nosotros la usamos para vender a empresas porque nos han cedido la utilización, porque si no la escuela se comía la impresora ahí con... Pero para que veáis, es una bobina de plástico ABS, que es derivado del petróleo y es un poco finito, para que toquéis si queréis. Esto ya no vale para nada. Y esta sería la que utilizamos con las impresoras de RepRap. Esto también es ABS, pero hay otro tipo de filamentos distintos. En principio los más utilizados serían ABS, y esto es PLA, ¿no? PLA, que sería derivado del maíz y es biodegradable. Esto es reciclable y eso es biodegradable. Para gustos colores, esto viene del petróleo. Eso no se recicla, pero se biodegrada bastante fácil y viene derivado de productos de desechos vegetales, algo así. Y luego hay más filamentos. Hoy en día empieza, no sé, igual hay algún químico y me pega y no sé, pero sé que es algo así. Empieza a haber pues filamentos con madera, filamentos, bueno, son resinas de madera, filamentos de PLA flexible que te permite hacer piezas tipo esponja. Pero bueno, nosotros tenemos aquí, esto sería ABS blanco, que el diámetro es un poco más gordo y un kilo cuesta 25 euros más o menos. Está bastante mejor. Y bueno, las impresoras no os he dicho, pero en torno a los 500 euros podríais tener la primera impresora si entráis en el proyecto RepRap. Bueno, no os he explicado en The Clone Wars, la idea del proyecto RepRap es que tú te puedas replicar tus impresoras, ¿vale? Entonces, lo que se está intentando conseguir es que las impresoras cada vez tengan un porcentaje mayor de autorreplicado, que un porcentaje mayor de la máquina sea derivada de la anterior máquina, ¿vale? En esta creo que era el 60%, en esta creo que ya es el 80%. Y se va mejorando porque aquí, como veis, la gran estructura es esta metalizada, pero esto te evita un montón de varillas, por tanto, el porcentaje de plástico ha subido solo porque hay menos cosas, no porque se haya conseguido que haya más plástico, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿vale? Por 500 euros más o menos podéis conseguir la primera impresora. También podéis pedir piezas a otros que estén en el proyecto RepRap, a los que seguramente otra persona les dio sus piezas impresas gratis al principio para que la primera inversión sea más barata, y así luego tú te comprometes a dar piezas al siguiente que los pida, ¿vale? Y así cada vez hay más impresoras y más gente puede tener acceso a ellas. Eso empieza a perderse un poco porque ya hay muchísima gente que tiene impresoras, y bueno, pues hay packs de 500 euros que yo no os recomiendo comprar porque son bastante cutres, que es la que compramos ahí, ya veis cómo está, ya muerta del asco, porque no merece la pena. Yo os aconsejo que empecéis a mirar a partir de los 700 euros, es dinero, pero merece la pena cuando te pones a imprimir, si no te dura 2 semanas y se ha roto y tienes que volver a arreglar, y estás más pendiente de arreglar la impresora que de imprimir. Comparando con los 60.000 euros o los casi 3.000 euros que cuesta una MakerBot, pues es bastante diferencia, ¿vale?
Luego hay otro tipo de marcas como Ultimaker, que vende impresoras de hardware libre que te puedes hacer tú, pero te las vende hechas, son también bastante carillas, 2.500, 3.000 euros, es dinero, pero la calidad de impresión, sobre todo el tema de no tener que estar pendiente de ella, cambia. Estas de RepRap, pues aprendes un montón porque estás muy pendiente de ellas y tienes que cambiar bastantes piezas, pero no te permite estar imprimiendo desde el primer día como un loco. Ahí cada uno tiene que valorar cuánto dinero se quiere gastar, pero yo os digo lo que no me dijeron cuando yo me compré, nos compramos la primera, y es mirar antes de comprar y que no se engañen, porque 500 euros ya tengo la impresora, luego quieres comprarle no sé qué, hay que cambiar esto y ya acaba siendo más dinero. Es mejor que miréis cosas un poco más específicas o que vayan un poco más desarrolladas. Y dicho toda esta chapa, que no venía así mucho a cuento, flujo CAM, ¿vale? Como os he explicado antes, las CNC, el control numérico por computadora, consiste en códigos, se llaman G-codes, que hacen que se muevan los motores, según tú le has dicho, para mecanizar un producto, ¿no? O una chapa de metal, o una bobina, o alguna cosa. Pues esto es muy parecido, porque utiliza G-codes, ¿vale? Se han inventado G-codes nuevos para poder imprimir en 3D, que no existía en los G-codes anteriores, y se han ido añadiendo. G-code es un estándar a nivel mundial de programación numérica de control de máquina, de motores, ¿vale? Entonces, es muy simple. Tienes un modelo de CAD, bueno, eso ya depende de lo simple que consigas que sea o del diseño que hagas. Para esto se utilizan programas como SolidWorks, SolidAge en cerrado, programas públicos sería SketchUp, y luego hay aplicaciones en internet que os voy a enseñar directamente para diseñar piezas en internet, que sería Tinkercad, luego os enseño un poco. Diseñas algo en tres dimensiones, lo guardas en STL, que es un formato estándar de impresión 3D que inventó Dimension, creo que fue creo que sí, y sin más, es como compactar. Tú, cuando diseñas en tres dimensiones, tienes diferentes sólidos que se juntan entre ellos para hacer el modelo. Este es un espejo. En sí daría igual, lo que se hace es poner el espejo, porque la primera capa suele ir bastante cerca del cabezal del espejo, y si pones un espejo es más fácil de ver si está depositándolo bien, si se está adheriendo bien. Con un espejo es más sencillo. Con un cristal normal, pues es más difícil ver esos detalles de si se está pegando perfecto o no. Estos espejos son unos espejos de IKEA, que el que propuso poner un espejo se le ocurrió, ¿por qué no ponemos uno que vendan en cualquier sitio? Pues el de IKEA, y es el espejo más barato de IKEA. Pero puedes ir a una tienda y comprar un espejo. Entonces, luego, como hemos vuelto a poner a grabar, cuando pongamos a imprimir os explico otra vez. Enlaces útiles, no se ve una mierda, pero en el ordenador sí, porque este, como no es una esto de tal, bueno, la próxima no pongo verde porque no se ve. Os pongo el enlace del Clone Wars para que podáis ver el proyecto. Ahí tenéis todos los repositorios de las impresoras que se han hecho desde la Darwin, la Mendel, la Prusa Iteración 2. Esta sería la Prusa Iteración 3. Están desarrollando la 4. La Rostock también está. Tienes todas las impresoras allí. Hay impresoras en desarrollo nuevas. Generalmente en España no se está trabajando directo. Hay algunos que trabajan en el desarrollo, pero lo que se hace es, esa gente desarrolla a nivel mundial en RepRap en inglés, se desarrolla la máquina y luego se traduce todas las instrucciones, todo eso se va traduciendo, ¿vale? No, ahora mismo no hay ningún grupo de desarrollo en castellano. Os pongo el enlace a GitHub, que es un sitio donde se sube el software en versiones. El Marlin, que sería el software que lleva la placa Arduino, que no os he pasado, ¿vale? Se me ha olvidado. Arduino Mega sería lo que va debajo, y arriba va la RAMS 1.4, sería esta, que es el que controla los motores. Y cada uno de estos que veis es un Pololu, que os voy a pasar uno, que es un driver de motores. Lo que hace es, como un transistor, en una pata de control tú le dices que pase la electricidad para que se mueva el motor, y lo que hace es coger una corriente potente y meterle pues 1,7 amperios o así al motor para que se mueva, ¿vale? Esto es lo que hace que se muevan los motores.
Esto sería una sanguinololu que no os recomiendo, pero es lo mismo que esto, pero todo junto, digamos. Lo que pasa es que funciona bastante mal. Nosotros la cambiamos. Esta es la primera que nos dieron y luego compramos la Arduino Mega, que es lo que está aquí detrás. Y por encima es una Shield, como os dije el otro día, es una placa que se introduce directamente en los pines. Directamente se pone encima y luego lo que haces es cargarle el programa a través del USB. Pues el programa que lleva, hay varios, pero nosotros y prácticamente todo el mundo está llevando ya, es Marlin, que es desarrollado por un pavo, que es buenísimo, es un tío pues, que sabe programar cosas y es cojonudo, porque es súper fácil de configurar, funciona a la primera, no como los primeros software que había. Vale, esto pasáis también, y el Pololu también, para que veáis, este Pololu me da igual que lo rompáis porque no vale un duro, ¿verdad? Ese, el rojo, no vale nada. Son caros los Pololus y se estropean con bastante facilidad, porque al final estás trabajando con mucha corriente y se pueden llegar a quemar. Bueno, esto está roto también el cabezal, si queréis pasar, pues tocáis. Os pongo el Cura, que es el programa que nosotros estamos utilizando y es uno de los que más está utilizando la gente para imprimir. Es el que cuando tú le cargas el STL directamente hace toda esa parte de hacer salchichas, o sea, hacer tiras, pasarlo a G-code y mandarlo a que imprima, lo hace todo de una. Antes había, al principio del todo, había tres programas, tenías que primero pasar el slicer, luego del slicer sacabas el G-code, abrías otro programa que le mandaba esa información y lo imprimía. Ultimaker, que es la empresa que os he dicho que hace impresoras de hardware libre, pero las vende y son bastante caras, está desarrollando el Cura, que es un programa que empezaron a desarrollar unos chavales de software libre, y lo que ha hecho es comprarlo, pero lo sigue manteniendo como software libre, ¿vale? Y va publicando diferentes versiones. La última versión es muy bueno porque te permite tener en el mismo ordenador varias impresoras, que hasta ahora solo podías tener una impresora por ordenador, y te permite directamente cargar los G-codes en una tarjeta SD, por ejemplo, si imprimes con esto, que sería un panel LCD con un lector de tarjetas SD, donde puedes elegir, controlar, subir la temperatura, bajar las velocidades, puedes hacer prácticamente todo. Con el Cura puedes cargar la SD aquí, entonces la impresora es autónoma, sobre todo cuando aquí en la oficina pues tienes el ordenador, imprimes desde aquí, ves el tiempo y tal y cual. Si te vas por ahí, pues le pones el panel y es bastante más cómodo, ¿vale? Os pongo el enlace también para que podáis bajaros el Cura, que ahora os voy a enseñar. Os pongo el enlace de Toomaker, que son unos chavales de Oiartzun, que dieron de hecho una charla ayer en informática sobre impresoras 3D. Se han montado una empresa, son unos estudiantes de ingeniería de ¿cómo se llaman? De ingeniería de fabricación, o no sé cómo se llaman, de Mondragón. Están en Oiartzun, hacen impresoras de unos 2.000 euros, más o menos. Van a sacar ahora una nueva, son ya impresoras comerciales que imprimen bastante bien. Y bueno, pues les pongo aquí porque son muy majos y bueno, pues desarrollan impresoras. Además, todo lo que hacen es en hardware libre, lo publican, de hecho te puedes hacer tú una si quieres, y lo que ellos te venden no solo es la impresora, sino que además cuando tú pagas la impresora te dan un servicio técnico. Es un poco caro, nosotros aquí por ejemplo no nos podemos permitir el lo que cuesta una Toomaker, pero la verdad es que están metiendo mucha caña y pasan muchas horas con las impresoras y están consiguiendo unas calidades muy guays. La página de Sapeoco y de LaserSaur, las dos, la fresadora y el corte láser. En LaserSaur no hay nada, en Sapeoco directamente puedes comprar, van por la versión 2, 300 euros más o menos. La página de Thingiverse, que ahora os voy a enseñar, a un tío se le ocurrió hacer una página en la que cualquier persona pudiera colgar un diseño de algo físico que se pudiera imprimir o cortar en fresadora o en láser, y es la bomba. O sea, ahí todo está en Thingiverse. Es, como lo dice su nombre, el universo de las cosas. Está todo ahí. Pero esto ahora es de... Lo ha comprado MakerBot y a MakerBot se lo ha comprado otra empresa. Todavía sigue funcionando y existiendo, pero nadie sabe lo que va a ocurrir. En principio la empresa no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si la van a quitar o no, o si la van a hacer de pago. Por tanto, hay un tío que ha hecho un robot para subir a GitHub, donde os he dicho todo el software de Thingiverse, todas las piezas de software de Thingiverse. Cada una hora se hace una copia. Entonces, si cualquier día de repente entráis a Thingiverse, pues volvéis a mi presentación y hacéis clic aquí y podéis volver a bajar los archivos, ¿vale? Tinkercad, que es la página que os voy a enseñar para diseñar directamente online, es bastante simple, no se pueden hacer cosas muy grandes, pero lo bueno es que tiene letras hechas y no tienes que ponerte a diseñar letras. Tiene círculos, esferas, conos, cosas
bastante sencillas, que lo que hemos, les hemos traído está hecho en Tinkercad. Y luego SketchUp, que es libre, aunque no es de software libre, es de Google para hacer diseños en tres dimensiones. A mí no me gusta nada, no le gusta mucho a los arquitectos, pero bueno, es una herramienta que es gratis. Y luego arduteca.com/impresoras3D, esto es un tío de los que empezó con el tema de las impresoras a nivel España, tiene una tienda que vende un montón de cosas de Arduino, vende kits de impresoras, etcétera. Y tiene, el tío es bastante altruista en el sentido de que sube un montón de manuales sobre cómo mejorar tus impresiones, sube vídeos, tiene un montón de manuales de montar impresoras en castellano mejor desarrolladas que las del propio RepRap. Es un enlace interesante, sobre todo los dos posts que tiene de mejora de impresión 3D a nosotros nos han venido muy bien, porque te da detalles que igual en inglés están por ahí, pero es bastante complicado. Vale, RepRap tiene un foro en Google Groups que yo no os recomiendo que entréis porque es una puta locura y no te resuelve nada. O sea, todo el mundo lo único que hace es quejarse y nadie resuelve. Es muy difícil. Hay estas impresoras, sobre todo, bueno, la 3 ya bastante bien, pero en la 2 cuando nosotros empezamos había todavía bastante, o sea, no había tanta gente como con la 3. Ha habido, nosotros nos metimos justo en el boom, no fuimos precursores, sino que fuimos los que mayoría temprana igual, ¿no? Todos a la vez. Y con la 2 había muchos problemas y nadie sabía resolver. Seguramente eran mecánicos, también la electrónica ha mejorado bastante, Cura nos ha salvado bastante la vida. Y Marlin, sobre todo, el software que lleva la electrónica, nos ha arreglado muchísimo. Y bueno, pues estos serían los enlaces que os subiré como el otro día, no sé si habéis visto los que vinisteis, el vídeo y el esto, que es clicable para que podáis entrar. Vale. Bueno, pues esto ha sido un poco la presentación. Os enseño primero Thingiverse, ¿vale? Esta es la página donde podéis crear cosas y subirlas, explorar cosas, o bueno, aquí están una de las cosas más famosas sería esta, la catedral, Gothic Cathedral. Es una de las piezas que hizo famoso a Thingiverse en su día, porque un pavo hizo una catedral en tres dimensiones pieza a pieza y se puede imprimir, son 200 y pico piezas. A ver, todas estas piezas las vas imprimiendo y bueno, lo que te imprima tu impresora. Supongo que pues cada torreón será algo así, pues imagínate, será una catedral de este tamaño, más o menos. Pero el nivel de detalle es una puta barbaridad. El tío se lo ha currado un montón. Ese sería el despiece y cada una de las piezas sería imprimible en una IT2. En la IT3 se puede imprimir más alto, o sea que igual te podrías ahorrar piezas. Es una barbaridad, es una de las piezas así. Pero bueno, aquí puedes explorar cosas, cosas parametrizadas. No sé si conocéis la palabra parametrizada en tema de fabricación digital. La parametrización lo que te permite es, por ejemplo, yo meto una silla, ¿vale? Pero no te meto la silla finalizada, sino que yo te meto un programa que produce una silla, pero tú puedes cambiar lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo hacer una silla en la que puedas cambiar la altura de las patas, el ancho del respaldo, el ancho del culo, la profundidad del culo, el alto de... Entonces tú te configuras la silla que tú quieras. El archivo lo ha diseñado una persona y luego tú lo que haces es ajustar las medidas de las cosas que tú quieras y lo imprimes, ¿vale? Entonces generalmente son cosas que son escalables y pues bueno, parametrizado lo puedes imprimir al tamaño que te entre en tu impresora, o si quieres, por ejemplo, una hielera que haga hielos de Lego, pues puedes hacer que las piezas de Lego sean más grandes, más pequeñas, y que la hielera entre en más filas o menos. Es un poco, ¿vale? Colecciones, de gente que hace colecciones, tú puedes ir metiendo en una colección cosas que has ido viendo en Thingiverse para que, pues por ejemplo, quiero buscar un reposamóviles de iPhone, pues entras ahí y te aparecen todos a la vez, ¿vale? Categorías, sería pues arte, cosas útiles, cosas para electrónica. Challenges, no tengo ni idea, creo que se han puesto en marcha concursos y así. Mi idea era enseñaros Tinkercad, pero como no hay internet, pues mientras cargo podéis acercaros a alguno de los ordenadores y decidir entre todos la pieza que queráis imprimir. Es un poco tarde, pero bueno, si no nos podemos quedar un rato más. Algo que se puede imprimir medianamente rápido, o sea que tenéis que decidir rápidamente una pieza bastante simple. Que os ayude Oscar, que sabe más del tema de qué imprime rápido y qué no.
y así ponemos a imprimir algo para que por lo menos veáis el inicio y luego podéis volver a pasar. Bueno, os voy a dar el regalito que habíamos hecho. Creo que no ha venido todo el mundo, pero bueno. Nos hemos impreso unos llaveros con vuestro nombre. Qué original, ¿verdad? No se nos ha ocurrido otra cosa. Bueno, a ver, vamos a ir leyendo. Alba. No tiene anilla, pero bueno. Hemos supuesto que tenéis las llaves en una anilla. Álvaro. A ver cuánto os dura. Igual os metéis en el bolsillo y se os rompe el primer día, pero bueno. Lo hemos intentado. Alaist no ha venido, creo. Asier. Manuel. Toma. Vamos a ver. Pachi. Uy. A ver si se me va a romper a mí. A ver lo que os dura. Luego no os cagáis en nosotros, ¿eh? John. Bueno, para que veáis un poco. La parte lisa es la que estaría apoyada en el espejo y la parte de arriba sería lo que termina de imprimir. Para que veáis cómo pegado en el espejo, pues queda mejor. Garbiñe. ¿Eres tú? Sí. Miquel. También hay otro Miquel, tranqui, hemos impreso dos. Pedro. Ahí para atrás. Maider, no ha venido. Ah, sí, vale, todavía yo. Otro Miquel. Mauricio. Y Daniel. ¿Daniel ha venido? ¿Tenéis todos? Sí, ¿no? Pues hay dos que no han venido. Qué bien, voy a llevar un llavero con el nombre de otro. No, ahora mismo no, pero bueno. Bueno, eso. Ir decidiendo alguna piecilla. Yo voy a cargar el editor de Tinkercad para que vayáis viendo y así ponemos a imprimir ya y veis cómo funciona. Desde el STL que nos vamos a descargar, no vamos a fabricarlo nosotros. Cómo se mete en el cura, lo posicionamos y lo imprimimos. Vale, esto sería Tinkercad, que veis. Es un poco coñacillo. Vale, esto serían cosas. ¡Ay, qué mierda! Tendríamos aquí diferentes piezas. Tenemos letras, tenemos cubos, círculos, y le puedes decir si es un sólido o si es un agujero. O sea, puedes hacer un sólido con una letra de agujero encima. O aquí, por ejemplo, que hemos hecho las letras con sólidos alrededor y luego el arco para que se haga. Es bastante rápido de diseñar porque lo colocas aquí y ya está. Y luego lo puedes escalar. Puedes juntar cosas, por ejemplo, pues esto ahora quiero que sea group y es toda la misma pieza, ¿vale? Y lo puedes mover, no sé, group, puedes decir que esto sea cero y lo puedes mover hacia arriba, por ejemplo, lo metemos dentro y sería un sólido pues con un agujero dentro, ¿vale? No sé si va a ver ahora, pero tendría un agujero dentro, ¿vale? Cosas así. Es bastante rápido para hacer cosas muy muy simples y te salva el culo, pues si no tienes un día, te falla no sé qué y estás en una feria enseñando una impresora 3D, que todavía nos pasa, pues te salva el culo para poder sacar algunas cosas simples y sobre todo el tema de las letras, porque dibujar letras en la mayoría de los programas es bastante coñazo. Tiene números y luego tiene algunas cosas extra, pues yo que sé, un corazón. Esto para que, ¿ves? Sería una hielera para imprimir algo así, para hacer un molde, ¿vale? Eso nos explica un poco mientras decidís, no sé si habéis decidido una pieza. Vale. Los de Arquimaña, por ejemplo, lo han hecho ya, han hecho un par de talleres de eso, que lo que hacen es imprimir en 3D un molde en dos partes, en dos tres piezas, y luego pues hacen con algún tipo de yeso, de secado rápido, algún tipo de cemento, pues hacen cosas que no impresas no te quedarían tan bien, pero si haces el molde y luego metes un yeso dentro, pues puedes tener piezas de yeso, que igual es más fácil hacer con moldeo que directamente impreso. Es más coñazo, pero bueno, en Thingiverse hay un programa, si buscáis, que te hace eso. Tú le das la pieza y te hace un molde, ¿vale? Le metes el STL y te fabrica un molde que puedes escalar y parametrizar.
Es súper cómodo para poder hacer con tus amigos, y en el momento que tienes una impresora 3D, haces la primera cena y vas de listo y haces unas hieleras de piezas de Lego y luego sacas los hielos y no se parecen en nada. Pero bueno, mola. Son piezas de Lego y no te creen, ¿no? Piezas del Tetris, no sé, pero eso antes que solo vendían en las tiendas, pues mira, es una fricada, pero está muy guay y quedas de puta madre. Mira, que soy un friki de mierda, pues ya está. No sé. Es divertido. Pero bueno, que veáis que al final, si la propia impresora es capaz de imprimir sus propias piezas, la posibilidad que hay para fabricar piezas de repuesto, bueno, por ejemplo, tampoco es tan sencillo, ¿eh? Pero cuando se te jode, no la puedes imprimir. Claro, tienes que imprimir piezas de repuesto antes de que se rompa, porque si no te quedas sin ella. Por ejemplo, mi madre lleva un año detrás mío diciendo que le arregle el microondas porque el manguito del tiempo está roto y tenemos uno de repuesto horrible. Pues he cogido las medidas y la verdad es que es bastante difícil imprimirlo en una impresora de estas, porque tiene un vuelo y mi madre sigue ahí, ¿para qué tienes una impresora 3D? No sirve para nada. Bueno, no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer. Y sí, luego te dicen, ¿para qué has estudiado? No soy estudio electrónica, o sea, no sé arreglar la tele, ¿qué quieres? Bueno, pues es un poco, no sé. Para mí es lo que os intento transmitir. Me parece que estamos en una posible revolución en tema, pues eso, de fabricación personal de productos, como ocurrió un poco con las impresoras de papel, que pasó de que solo las imprentas podían hacer impresiones a poder imprimir cosas en tu casa, que no imprimes libros, no, o periódicos, pero puedes imprimir cosas. Igual no llegamos a imprimir todos los productos de nuestra casa o la mayoría de productos, pero bueno, eso sí que hay una empresa que está vendiendo unas mesas de mezcla de música y lo que te hace es, si quieres, lo compras hecho y si no, te puedes comprar los diseños y la electrónica para hacértela tú y las piezas de repuesto también. Y las puedes imprimir. Te dicen que pues, te dan los archivos y te lo imprimes. Bueno, confían en que luego no los vas a distribuir por ahí y tal, pero bueno, igual no es una idea cojonuda, pero pues se les ha ocurrido hacerla así y bueno, pues está bien. Y eso. Ay, vamos a cargar esto ya, a ver si funciona ahora. Aquí, pues como veis, hay. Ah, eso sí, hay unos chavales que están haciendo piezas para Legos, rollo armas reales que Lego no tiene por su política de tal, para poder hacer pues cosas que igual Lego no tiene, pues puedes hacer tú, y imprime a una calidad parecida, lo que podría llegar a ser. Son piezas muy pequeñas y necesitas una impresora que imprima bastante bien, pero bueno. Por ejemplo, hay un artista que se le ocurrió que hay un montón de juegos distintos de fabricación de cosas para niños, que son juegos que únicamente funcionan con sus propias piezas, como puede ser Lego. Hizo un trabajo artístico y está en Gingivers de pues más o menos 200 piezas que permiten conectar diferentes juegos de niños entre ellos. O sea, puedes utilizar Lego con Mecano y con no sé qué. Entonces son piezas que adaptan piezas, cada una de las piezas con cada una de las piezas de las otras. Pues es un poco, igual no es muy útil porque los juegos que salían eran un poco feos. Pero la idea es muy buena, ¿no? Que al final a los niños se les intenta hacer que construyan cosas, pero solo con lo mío. No vas a comprar un juguete de otro. Tienes que comprar mi juguete y construir solo con mis piezas. Y con esto, pues, le dio la vuelta de tuerca de poder fabricarte tú las piezas para poder construir con lo que a ti te apetezca y que no tengas una limitación de una empresa, ¿vale? O sea, ahí el final así apoteósico de. Y bueno, pues eso, la idea era que pongamos a imprimir algo y os explicamos cómo se queda la primera capa. Toma, échale laca. Eso, os he dicho que me llaman Mr. Lacas porque me gusta que tenga bien de laca, si no me da la sensación de que no va a agarrar bien. Entonces no, intoxico a toda la gente de aquí. Es que es lo verdad. Está fría todavía. Bueno. Que vaya absorbiendo. Vale, pues este sería el entorno de cura. Yo voy a cargar un archivo, puedo cargar. A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, pues esto sería un soporte para móvil con aquí enchufas y aquí lo posas y le puedes poner el cable entre los dos enganches estos de aquí.
no sé si es muy útil, pero bueno. Entonces aquí te permite, si tuviera una tarjeta SD metida, aquí me aparecería una SD, ¿vale? Y si tienes conectado el ordenador directamente, te aparece cargar directamente ahí. Aquí tendríamos las configuraciones, que no me voy a meter a explicar, porque no consisten tampoco en meteros la técnica de impresión, sino simplemente picaros la curiosidad. Pero aquí podrías, pues como calidad, podrías decirle el grosor de capa que quieres. Cuanto grosor de capa más fino, más capas tienes que hacer, más lento, pero la calidad final es mejor. El relleno, cuánto de porcentaje quieres que sea, si quieres del 10% para que sea casi hueco, o del 100% para que sea del todo relleno. Cuanto más relleno, más lento, pero es más sólido y aguanta más. Las temperaturas de impresión, el soporte. Antes os he explicado, la impresora de arriba imprime con dos tipos de material. Hay impresoras ZipRap que tienen dos cabezales también para imprimir un material de soporte que se puede diluir en agua y otro material que es el final, o dos colores. Con un solo cabezal, el soporte lo que hace es imprimir una capa muy fina de un producto que casi no se ve y luego romperlo, ¿vale? Bueno, aquí si queréis os podéis acercar. Ahora, al principio del todo, empieza a salir plástico más despacio porque estaba frío, pero como veis va haciendo una capa muy finita, muy finita. El funcionamiento lo que hace es, la primera capa es más lenta y a partir de la segunda capa imprime un poco más rápido, porque la primera capa, al tener que adherirse al espejo, pues va un poco más despacio que las siguientes capas, que plástico con plástico se adhiere más rápido, ¿vale? Entonces eso en el programa lo podemos configurar. Sí, por ahora está bien, ¿no? Entonces, como veis, como he explicado antes, el plástico de la bobina pasa por el extrusor, el motor va haciendo que el plástico se funda y pase por ese agujerito tan pequeño, y como veis, la capa de, o sea, el hilo de plástico que pone es muy muy finito, muy finito, ¿vale? En este caso el cabezal es de 0,4 milímetros. Cuanto más fino sea el cabezal, pues menos plástico sale y más plástico, más pasadas vas a tener que hacer por el mismo sitio para que consigas el acabado. Vas a tener mejor calidad, pero siempre con ese rollo, ¿no? Cuanto mejor calidad, más lenta es la impresión. Cuanto más rápido quieres, pues peor calidad vas a tener que imprimir. El funcionamiento de la ZipRap, según la electrónica, consiste en imprimir la parte exterior, interior, si hay agujeros, o sea, los bordes de lo que va a ser la pieza, y después hacer el relleno. Por eso le puedes decir que el relleno sea de un porcentaje del que tú quieras, ¿vale? En este caso el interior no está del todo al 100%, ¿no? Porque no merece la pena gastar tiempo en una pieza que ya veis que no voy a tirar mucho, bueno, también no ha venido, pero da igual. Pero veis que es un poco, no es muy flexible, o sea, está bastante bien impreso. Sin embargo, pues depende de la pieza que quieras, eso es un sólido completo al 100%, que tardó muchísimo tiempo, pero luego a la hora de trabajar, como va a estar haciendo fuerzas, pues necesitas que tenga un buen acabado, un interior, que sea potente. Eso, pues bueno, un poco así. Sí, hay un PLA que es flexible, que permite imprimir un plástico que tiene una flexibilidad mayor que este, y pues lo que te queda es un poco como una esponja, ¿vale? Si haces un panal de abeja, por ejemplo, con un producto hecho con una capa exterior, te queda una esponjilla que no absorbe agua porque es de plástico, pero es flexible. Eso está bien para poder mezclarlo con otros materiales, ¿vale? Porque al ser un G-code también le puedes decir que pare de imprimir en una cierta capa y cambiar de bobina y volver a imprimir. Es un poco lento y arduo, pero si quieres hacer una pieza que tenga zonas flexibles y zonas sólidas, por ejemplo, algo que reciba golpes y quieres que rebote en la zona flexible, pues esa zona la imprimes con plástico flexible, no sé. ¿Es plástico flexible? ¿Sería 100% plástico? No tengo ni idea. Sí, en impresoras yo he visto de chocolate, de madera, incluso hay impresoras de metal, pero claro, ¿a qué temperatura tienes que tener el cabezal para poder imprimir en metal? También yo veo que se está intentando conseguir imprimir en formato inyector. O sea, ahora tenemos una bobina que se hace empujar por un extrusor. La inyección de plástico son gránulos de plástico
en bolitas que se funden y ese plástico es el que se extruye, ¿vale? Hay gente que está intentando hacer impresoras con gránulo porque es mucho más barato, porque esto ya está extruido una vez, era grano y se ha pasado por un filamento y se ha ido extruyendo un cable que va tirando y va tirando. Ya estás pagando un proceso. El plástico en grano es el que sale, el de inicio, digamos. Es más barato, pero es más difícil. También hay gente que está intentando desarrollar una máquina para fundir estos plásticos y volver a sacar el hilo, entonces pues reutilizar el plástico una y otra vez. Pero claro, las propiedades físicas del plástico, una vez se ha calentado y se ha extruido aquí, cambia. Entonces es un poco complicado porque tienes que darle aditivos para que se vuelva a imprimir. Está todo muy en auge todavía, es un poco... Pero a diferencia de las impresoras de papel, es gente, o sea, lo puedes ver qué se está haciendo, quién está haciendo, por qué está haciendo y meterte. Y si realmente te interesa y quieres aportar conocimiento, pues das tus ideas y apoyas que eso siga hacia adelante. ¿Se puede calcular resistencia? ¿Os está planteando calcular resistencia de lo que se haga ahí? ¿Cómo? Por ejemplo, necesito yo una pieza de plástico tal. Eso lo puedes calcular tú si quieres. En SolidWorks sí que puedes hacer cálculo de resistencia de materiales. Si tú le dices el tipo de plástico que vas a usar, le puedes hacer un cálculo de resistencias, pero no es algo que te lo haga el cura. O sea, lo tendrías que hacer tú en el programa de diseño y luego fiarte de que cuando imprime exactamente perfecto, porque no sé si habéis visto, pero hay zonas, pues como veis en al fondo de luz, bueno, esta está bastante bien, precisamente no me vale como ejemplo. Aquí sí que se ve a la luz, a ver, no, ahí arriba. ¿Veis cómo tiene rayas en el horizontal? Vale, esto está impreso así, he ido haciendo esta capa y luego hacia arriba. Y aquí también veis que no está perfecto, o sea, al final la impresión, todas las capas, todas las pasadas no son perfectas. Y a veces pues lo que ocurre es que la calidad de la impresión en algunas zonas es peor y se puede llegar a romper por ahí. No tiene zonas más débiles. Claro, tú haces un cálculo de estructuras de una pieza y luego en la impresora te la caga en la mitad de la pieza, ya no es exactamente lo que has impreso. Es difícil, pero bueno, podrías. Si te interesa, tú darías. No, gracias. Y bueno, pues eso. Es un poco. No sé si habíais visto ya impresoras 3D imprimiendo de cerca. Incluso igual alguno habéis toqueteado. Pero bueno. Pues es un poco... No sé, yo la primera vez que vi la impresora dije, ¡guau, qué guapo, tío! Hace una cosa sólida. Luego, bueno, te desencantas un poco porque tiene muchas limitaciones. No puedes imprimir lo que te dé la gana. Y muchas veces, pues hay cosas que te salen... Bueno, la mayoría de las cosas te salen mal. O sea, en Flickr hay un grupo de cagadas de impresión, de gente que sube fotos de cosas impresas que han salido mal. Y hay más fotos de eso que cosas que han salido bien, seguros. Es muy fácil que no saliera bien o que te vayas, dices, va, ya va imprimiendo bien, va por la quinta capa, me voy a tomar algo y vuelvo, porque va a tardar una hora o dos horas, o lo dejas a la noche, llegas el siguiente día. Aquí pusieron un día, se les ocurrió poner una de las impresiones clásicas que hace la gente, es imprimir a la cabeza de Yoda, porque es una impresión bastante difícil y necesitas que la impresora ya funcione bastante guay. Pues se les ocurrió hace un mes así poner a Yoda a la noche y yo llegué el siguiente día a la mañana y Yoda tenía rastas. Llegó un momento en el que se empezó ahí a hilar y salía un pelo afro guapísimo, o sea, muy grande, no tenía orejas y esas cosas, pero bueno, son cosas que te pueden ocurrir. Pero bueno, no sé, y como veis pues tiene todos los cables, todavía no es... Pero ya empieza a haber cosas de gente que le da vueltas a la cabeza para intentar hacer que vaya mejor. Y luego el detalle importante, y es que las primeras, la patente que tiene esa impresora, ahí hay una foto, no sé si veis, de donde pone Moto Student justo encima, esa es la impresora que tenemos arriba, que es cerrada como si fuera un horno de cocina pequeño. Pues eso tenía una patente de... O sea, impresoras cerradas no se podían hacer, pero esa patente se acabó hace un año más o menos. Entonces de repente todo el mundo está trabajando en hacer impresoras cerradas, porque mantiene esa temperatura de la cama dentro y del cabezal, y todo el conjunto de la impresora está caliente. Es mucho mejor porque ese hilo, mientras se va posando, se va enfriando y necesitas que esté caliente un tiempo mínimo para que se pegue. Y luego nosotros, como veis, está el ventilador enfriando el cabezal para que no se caliente de más, para que tampoco se pegue dentro del propio cabezal el plástico, ¿vale? Es bastante complicado. Y eso, el plástico va empujando el hilo por un agujero muy pequeño, pero como el agujero es más pequeño que el filamento de plástico de la bobina,
lo que hace es presión, presión y sale. Pero claro, sale hacia abajo si está bien envuelto. Si el envoltorio que envuelve el filamento es más grande, el plástico rebosaría también hacia arriba. Y si sube hacia arriba, se enfría y se pega, entonces se bloquea y se jode la impresión. Son un montón de cosas que te pueden pasar. Para eso, dentro de donde se calienta, de esa parte final que os he enseñado, del tubito, hay un plástico que se llama PTE, que permite calentarlo un montón y no se funde, que es como un plástico transparente, como el goteo que te ponen en el médico, que es un plástico transparente que tiene hueco por dentro, pues es un poco de ese tipo. De hecho, es el que se utiliza, porque ese es el PTE. Y ese plástico es lo que va adentro y eso lo puedes cambiar porque se va destruyendo a sí mismo. Y lo cambias de vez en cuando, cada mucho tiempo. Nosotros aquí no hemos cambiado todavía de PT. Y eso es, no sé si queréis que se os explique un poco más. ¿Te va a dar luego el escaneado 3D para hacer réplicas? Sí, eso, los que más callo tienen son los de Arquimaña en Donosti. Hay un programa que se llama Replicate Me, creo que es súper cutre, funciona con MS-DOS, Xbox 360, la puedes hacer escaneos. Sientas a una persona en una silla o pones una peana, le vas dando vueltas y sale adelante. Hay unos tíos, y de hecho MakerBot va a sacar ahora, está en fase ya, creo que no sé si lo están vendiendo ya o lo van a vender ya, que es una comercial que hace prácticamente lo mismo con un par de webcams, lo que hace es sacar un modelo en tres dimensiones y lo van a hacer ya con una interfaz gráfica, etc. Y lo que haces es eso, vas haciendo un modelo, te va creando el STL a base de coger un montón de imágenes, las va montando, va haciendo un 3D y luego ese modelo, bueno, lo puedes limpiar un poco en algún programa de 3D, pues para si te queda aquí, no sé qué, queda cogido de la pared y aquí de repente pues eso lo borras tal y lo imprimes. De hecho tenemos ahí una cabeza impresa. Hicimos el año pasado yo también estoy en el consejo, el año pasado en el día de los alumnos vinieron los de Arquimaña y hicimos cabezas impresas en tres dimensiones, pues todo lo que pasó por ahí les hicimos. Son totalmente huecas, solo tienen exterior y eso, pero eso tiene mucho callo porque han hecho bastantes veces y tal, no es nada fácil, pero bueno, en principio eso hay. Yo creo que MakerBot ya lo estaba vendiendo, o por lo menos yo he visto el vídeo porque iban a hacer una máquina, era como un, o sea, no solo el software sino que era una maquinilla de este tipo, una peana con un motor conectado, o sea, tú conectabas la electrónica al ordenador y el software movía la peana para coger todo el producto, si es una lata, pues para darle toda la vuelta que fuera a la velocidad necesaria para el software. Los de Arquimaña lo que hacen es coger una silla con que ruede y le van dando con la mano y van mirando si va cogiendo bien, para adelante, para atrás, hasta que te pilla. Es un poco más arcaico, pero es un poco, no sé. Eso, yo lo vi en un documental, los de Lego, para hacer piezas nuevas. Antes tenían el laboratorio de desarrollo, hacían las piezas en arcilla y luego escaneaban en 3D y hacían un molde de prueba, que un molde de prueba cuesta 10.000 euros y un molde de inyección de trabajo diario en una máquina igual 30.000. Entonces hacían un montón de piezas en arcilla, un montón de pruebas con niños, no sé qué, hasta hacer el primer molde, porque son 10.000 pavos que te tienes que dejar. Tienes que estar bastante seguro. Y luego, ya con las piezas hechas del primer molde, hacían juegos con críos en un sitio cerrado para ver si les gusta, si no, y ya hacían el molde final. Y ahora con las impresoras, pues eso, decían que se ahorran un montón de dinero, tienen una impresora comercial, varias impresoras comerciales, entonces pueden hacer las piezas, los diseñadores, en vez de hacerlos en arcilla directamente, hacen el modelo en arcilla. Un diseñador que hace, no sé, hace cosillas pues con el cúter y tal, hace el diseño que tiene en la cabeza, lo escanean en tres dimensiones, lo van modelando en un programa y ahí hacen las primeras impresiones, prueban si encaja, si no encaja, si las medidas coinciden, las escalas coinciden con el resto de piezas, si es un perro que no sea más grande que el muñeco, no sé qué. Van haciendo pruebas de piezas, colores distintos y pueden hacer muchas más pruebas antes de mandar, y ahora ya directamente hacen un molde final, no hacen un molde de prueba. Entonces se ahorran todo ese dinero de por medio utilizando esto que tenemos aquí. Pues bueno, es una aplicación práctica de una empresa. Nosotros aquí en Dinitec seguimos haciendo unas piezas para una empresa que está desarrollando una patente y le estamos haciendo las piezas del producto que quiere patentar.
Entonces va haciendo pruebas y cuando imprimimos la pieza nos manda los diseños, imprimimos la pieza, probamos, le diseñamos cosas nuevas, volvemos a imprimir hasta que funciona lo que consigue, lo que él quiere en esa parte de la patente. Y eso es lo que nos decía. Costaría muchísimo dinero hacerlo en moldes, porque tendría que hacerte un molde cada vez o hacerlo en otro material. Luego, no os he comentado, pero existe otro tipo de impresión 3D que no sería por deposición, sino por láser, que se llama estereolitografía. Estereolitografía, que consiste en una máquina que va haciendo capas de arena. Bueno, es una resina de plástico y lo que haces es depositar una capa y un láser hace el dibujo. Hace otra capa por encima y el láser hace el dibujo. El láser lo que hace es endurecer ese plástico y convertirlo, pasar de arena al plástico sólido. Cuando hace todas las capas y ha terminado, ese modelo se mete en una lavadora, se quita toda la arena de alrededor con una pistola de aire comprimido o con una máquina que te quita esto y queda el sólido físico. Es mucho más preciso, es una barbaridad la capacidad. Eso es lo que más se ha utilizado como antes de que apareciera la RepRap. En impresión 3D de deposición había poco, sobre todo había, lo que había era la estereolitografía, que de hecho tienen una máquina de estereolitografía en la arquitectura. Si le entendí bien al director, lo tienen allí metido, que no lo usan. Cuesta muchísimo más dinero porque la máquina es muy grande, tiene un láser y toda la barbaridad. Pero el proceso es mucho más preciso. Y este hombre que íbamos a hacer las patentes le habían propuesto hacerlo en estereolitografía y eso, le cobraban igual 10 veces más que nosotros, porque la máquina es muchísimo más cara y el proceso es mucho más caro. Sí, eso es. La parte de medicina y así se utilizaba sobre todo la estereolitografía. Ahora se empieza a introducir la deposición. La calidad es peor, es más rápido de imprimir, es más barato. Depende de la aplicación, lo lógico es utilizar estereolitografía. O sea, no vas a hacerle una cadera nueva a una persona en una impresión de deposición, porque aún siendo una de las mejores impresoras del mercado, seguiría siendo un poco, en comparación a la estereolitografía, sería peor, aún siendo la mejor impresora de deposición. Depende de la aplicación. Por eso en los medios, por ejemplo, no tienen mucha idea de esas cosas. Y cuando hablan de impresoras 3D es como la revolución, no existía nunca, ahora de repente te puedes comprar una impresora, se está aplicando en medicina ya y es como no, se lleva aplicando bastante tiempo. Ahora igual se está aplicando más, pero bueno. No sé, hay muchos dentistas que ya te hacen el modelo de los dientes directamente a ti, te hacen un escaneo en 3D y hacen el modelo de dientes para verlo ellos físicamente y no tener que estar mirándote y luego hacerte los brackets exactamente donde se tiene que poner, te hacen el modelo, te los colocan allí en el molde y no en tu boca para hacer las pruebas y luego ya con eso lo mandan a hacértelos para que te los traigan. Ese tipo de aplicaciones con esto sí te vale, pero para hacer huesos o para hacer... Y bueno, luego ya está eso de van a hacer órganos impresos en 3D, bueno. Veremos. Hay desarrollo, hay gente que está desarrollando, intentando hacer impresoras de deposición de células, pero es bastante complicado. O sea, se hacen cultivos de células, se meten en depósitos y la impresora va depositando esas células ya cultivadas en una forma concreta. Pero de ahí a que salga un órgano físico que se pueda utilizar en tu vida diaria, o sea, un corazón o un pulmón nuevo, no es tan fácil. Hay gente investigando, pero... Eso es algo que va mucho más allá de imprimir una estrella de nieve aquí en plástico, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que cuando hablan en los medios, normalmente, como siempre en casi todos los temas, hablan con desconocimiento absoluto y meten unas gambas, o sea, brutales, pero bueno. Y eso, si queréis regalar una impresora 3D de estas navidades, yo por ahora no lo haría. Esperamos hasta las siguientes navidades, porque todavía estas impresoras no son como para regalar, es como para hacértela tú. Y las de Media Market, pues yo os invito a no comprarlas porque son bastante caras y tampoco es que sea muchísimo mejor que esto. Pero bueno, haya cada uno que haga con su dinero lo que quiera. No sé, ¿cuánto le falta? ¿Cómo va? Ochenta y pico, ¿no? O sí. Bueno. Pues esto ha sido un poco... la presentación, para que os pique un poco el gusanillo. Nosotros en Niriki Labs sí que tenemos idea de hacer más cursillos de iniciación en tema de impresión 3D. Hicimos en verano el de montaje de impresora y después el de montaje de fresadora.
en el que se hizo una compra conjunta y montamos bastantes impresoras. De hecho, nosotros de Dynitec hicimos una en ese taller, que es esta, que estáis viendo imprimir. Y bueno, la idea es que se siga haciendo, porque lo que está empezando a ocurrir un poco es lo mismo que lo que vamos a hacer la semana que viene en Install Party de Linux. Hay mucha gente que da cursillos avanzados de Linux o da cursillos avanzados de impresión 3D, cómo imprimir, cómo fresar ya, porque ellos ya llevan unos años desarrollando esto, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce, y lo que nos está costando es encontrar gente que quiera o se ofrezca a hacer cursos de iniciación y montaje de las máquinas, porque es como, no, te la puedes hacer tú ya, pero hay mucha gente que no sabe. Entonces una guía en internet está muy bien, pero una persona que te lo explica en vivo y te ayuda a montarlo es mucho mejor, y eso pues es lo que estamos intentando, que sea algo medianamente periódico, pues una vez cada X tiempo, cada 3 meses se haga un curso, un fin de semana de montaje de impresoras o de también de mejora. Si tú ya la tienes montada y quieres hacer alguna mejora, pues vas allí, ves qué han hecho los demás, qué estuvieron en tu taller, que haya un poco de periodicidad para que más gente se pueda ir uniendo y que siga habiendo un poco ese espíritu de hardware libre que había al inicio en los primeros talleres, y que no nos gane MediaMarket vendiendo las de hardware cerrado así como si fuera lo mejor que hay, cuando realmente lo que inició ese boom fueron estas. Pero bueno, estamos trabajando en ello y así que, no sé, os invito a que sigáis a Tabacalera para que veáis, cuando vayamos sacando convocatorias de cosas, pues podáis asistir, y son gratuitos siempre, para que podáis asistir. Aparte de impresoras, hacemos más cosas. En invierno va a haber unos talleres.